Bienvenidos a Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial, turismo, estilo de vida, empresas de éxito, entrevistas, reportajes y mucho más. Perspectivas MX, quédate con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Perspectiva Empresarial. Como siempre, me da muchísimo gucho acompañar a Jesús Valdés. ¿Cómo estás, Chucho? Hola, Arturo. Pues con el gusto de saludarte, amigo, y de saludar a quienes nos ven y nos escuchan en Perspectivas MX a través de YouTube y Spotify y también en Perspectivas en Facebook. Pues ya es 23 de abril y nosotros estamos aquí en San Ángel, en la Ciudad de México. Un pueblo originario, un barrio mágico de la Ciudad de México. Vamos a tener mucho para ustedes en un recorrido turístico a través de la empresa Ecotour. Conocimos aquí sus calles, sus casonas, sus historias. Va a ver usted qué información le tenemos para este día. Además de lo que nos presenta María Escalante, pues continuamente, constantemente, como son estas cápsulas de turismo y también cultural. Sí, también tenemos por ahí una entrevista. Fuimos al Monasterio de la Cerveza, donde ya habíamos ido en programas anteriores a hacer una cata de cerveza con un especialista, con un sommelier. Ahora tenemos lo que hay en el lugar, todas las marcas que se manejan en este restaurant bar. Pues quédese con nosotros, aquí están nuestras tres notas del día. Esta es la información de martes. El dólar a la compra 16 pesos con 54 centavos, a la venta 17 pesos con 47 centavos. El euro a la compra 18 pesos con 8 centavos y a la venta 18 pesos con 9 centavos. La mezcla mexicana de petróleo cerró la jornada en $78.92 por barril. Los combustibles, el diésel 24 pesos con 57 centavos. Las gasolinas entre los 23 y 27 pesos por litro. El gas LP 18 pesos con 75 centavos por kilo. Esos son los precios del 21 al 27 de abril. La onza de plata Libertad a la venta 579 pesos. El centenario, el oro a la venta 43.600 pesos. Estas son las tres notas del día. En la primera, el Fondo Monetario Internacional prepara una actualización del crecimiento potencial de la economía mexicana. Hasta ahora, la capacidad del crecimiento promedio que tiene la economía es de 2%, pero al incorporar el impacto de la mayor inversión pública y privada que se ha completado, es claro que su capacidad de crecimiento de largo plazo es mayor. Así lo explicó la subdirectora de investigación económica del Fondo Monetario Internacional, Petia Kuaeva. En la nota número 2. Los números de la banca en materia de crédito hipotecario registran una desaceleración en la colocación de este tipo de financiamiento, derivada de factores como los movimientos en la tasa de interés y el incremento en el precio de la vivienda. Sin embargo, esto no nubla el horizonte para los banqueros, pues hay señales de que la actividad en este segmento se recuperará. En la nota número 3, los incendios forestales son fuego que se extiende sin planificación, sin gestión y sin control en terreno forestal o silvestre y son cada vez más comunes debido al cambio climático. En México, solo en lo que va del 2024 se han registrado 1.699 incendios con 68.339.07 hectáreas afectadas, de acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Forestal. Esta y más información en www.perspectivaempresarial.com.mx. Síganos en redes sociales y todas las plataformas. Continuamos con más. Y ahora le vamos a dejar con esta información de un programa de la Secretaría del Bienestar que es Por una Mejor Vivienda. Vamos a ver la información de María Escalante. Con la finalidad de elevar la calidad de vida de las personas, la Secretaría del Bienestar cuenta con el programa Por una Mejor Vivienda, el cual tiene la finalidad de atender las necesidades habitacionales de las familias que tienen bajos recursos. Este programa busca combatir la desigualdad social y reducir el rezago habitacional de las comunidades en México, por medio de la entrega de apoyos económicos que se pueden usar para mejorar y ampliar viviendas. Este programa ofrece apoyos de hasta 90 mil pesos para la ampliación de viviendas y 35 mil pesos para su mejoramiento, para que las familias tengan la oportunidad de realizar mejoras significativas en sus hogares y mejorar su calidad de vida. Las mejoras en la vivienda tendrán que hacerse en un plazo máximo de 3 a 4 meses después de la distribución del apoyo. Durante el 2023, este programa tuvo un alcance de 155 municipios en los estados de Baja California Sur, Campeche,
Chiapas y Coahuila. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista y con este recorrido que hicimos en un vehículo ecológico. Sí, un vehículo eléctrico. La verdad, esta empresa ha innovado en este territorio, en San Ángel, y también hace recorridos también turísticos a través en el Castillo de Chapultepec y demás. Pero vamos a tener específicamente este recorrido en San Ángel. Les va a gustar. Vamos a un corte y regresamos. Con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx. Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento continuamos. En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos, después de un sismo de intensidad leve a moderada, hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.lieg.com.mx o nuestras redes sociales @liegoficial. LIEC supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. Pues estamos aquí en San Ángel. Venimos a este barrio mágico, a este pueblo originario de la Ciudad de México, para conocer lo que hace una empresa Ecotour aquí en San Ángel. Gracias por recibirnos, Xochi. Ay, muchas gracias, Jesús, por la invitación. Pues, a ver, platícanos de tu empresa. ¿Cuándo iniciaste? ¿Cómo estás? Ah, claro que sí. Bueno, pues mira, Ecotour México empezó en noviembre del 2017. Empezamos con un vehículo eléctrico chiquito para 6 pasajeros y nos dedicábamos aquí en San Ángel a dar tours, recorridos culturales. Pero fue creciendo y ya lo convertimos pues en una empresa más sólida, y actualmente ya somos una empresa social que brindamos experiencias únicas, divertidas y personalizadas en vehículos eléctricos de 12 pasajeros que nosotros desarrollamos por anfitriones turísticos que amamos nuestro trabajo y ayudamos al crecimiento de la economía local. Oye, ¿y qué podemos conocer de San Ángel? Ah, bueno, uy, mira, San Ángel, la verdad, como dices, es un barrio mágico, maravilloso. En el camioncito eléctrico van a poder conocer más de 17 lugares culturales e históricos. Vamos contando las leyendas del lugar y tenemos 3 bajadas. Una bajada es en el Museo del Risco o en la Iglesia San Jacinto. Tenemos otra bajada en la tienda Pineda Cobalín, donde hacemos una experiencia con las mascadas de seda, ¿no? Que aprendes a hacer una flor, una blusita, no sé, un moño. Y la tercera bajada es en la Plaza de los Arcángeles, donde hacemos una meditación maravillosa de salud y sacamos muchas fotos con las bugambilias, ¿no? Y damos un paseo en la Plaza de los Arcángeles. Regresamos en el camioncito y aquí en el Mercado del Carmen tenemos un cóctel de cortesía y unas flores para las mujeres. Pues nosotros ya hicimos este recorrido, ya lo verán ustedes ahí en imágenes y unas pinceladas que les vamos a mostrar de este gran lugar. ¿Pero por qué San Ángel? Bueno, mira, San Ángel a mí me encanta porque pues aquí ha vivido mi familia desde hace muchos años. Yo lo conozco desde pequeña. Mis abuelos me contaban muchas historias. Y déjame decirte, Arturo, que también mi tío es cronista de San Ángel, ¿no? Entonces, pues me identifico mucho con estos lugares, siento que es una gran tranquilidad y paz, pero también déjame decirte que San Ángel ha sido el lugar donde han vivido los políticos más importantes de México, los artistas como Diego Rivera y los intelectuales como García Márquez.
¿no? Entonces, por eso me gustó iniciar todo esto, pues, aquí en San Ángel, ¿no? Vaya que tiene historias, ¿no? Dentro de este tour les cuentas algunas, nos cuentas cuando vamos. Ah, claro, por supuesto. No, mira, San Ángel tiene una gran historia. Mira, yo te puedo decir que aquí llegaron a San Ángel tanto los dominicos como los carmelitas descalzos. Estos eran los huertos, ¿no? De ellos decían que era la central de abastos de la Ciudad de México. Los carmelitas tenían más de 13,000 árboles frutales, imagínate. Y bueno, aquí han vivido todo, muchísimos políticos desde la época de Santana. Les contaba las historias, ¿no? Aquí de Santana, que estaba en la casa de Fagoaga. Ya han sucedido muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre ha sido un lugar donde la gente de mayor poder ha vivido aquí. Yo les digo que porque algo tiene San Ángel. Te ayuda a crear, a inspirarte, a tomar decisiones, ¿no? Con la naturaleza y el ambiente tan rico en cultura, historia y arquitectura. Ahora que vengan y realicen este recorrido, se van a dar cuenta que es un recorrido con mucha historia, con muchos datos, pero también, pues, facilito, ¿no? Para que se lleven muchas cosas. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo me preparo? Pues mira, yo primero, bueno, yo soy maestra, yo llevo más de 20 años como maestra, entonces me encanta mucho la parte didáctica y poder hacer algo sencillo, ¿no? Y primero, con toda la información que me dio mi tío, que es cronista, tuve que sacar las cosas mucho más digeribles para que cualquier persona, desde un niño hasta una persona mayor, pueda entenderlo. Y a través de las historias, yo creo que es lo que más nos gusta conocer, engancharnos con lo que es San Ángel, ¿no? Entonces yo creo que me preparo también porque, como me encanta mi trabajo y me apasiona, voy muy contenta aquí a dar el tour, y a todo mi equipo le digo lo mismo. No solamente vienes a transmitir conocimiento, vienes a transmitir emociones, estados de ánimo, y que la gente se sienta contenta, feliz, alegre, y se genera una energía muy bonita entre la gente que va en el tour. Xochitl, San Ángel tiene muchos museos. ¿Ajá? Tiene muchos museos, pero también tú les enseñas en este recorrido otra parte, la parte histórica, la parte de las de la arquitectura, de los monumentos históricos y de las casonas antiguas, de las calles empedradas, claro, y de las leyendas, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente que se interesa con esto, quiénes son más, los nacionales o los extranjeros? Pues fíjate que actualmente yo tengo más turistas nacionales, ¿no? El perfil de la gente que me contacta generalmente son mujeres arriba de 35 años que quieren venir con sus amigas, ¿no? O quieren invitar, por ejemplo, a sus papás, que ya son gente grande, ¿no? O también a sus familias, ¿no? Invitan a su pareja, que a los niños. Y como somos pet friendly, hasta nos han traído mascotas, ¿no? Y bueno, ahorita que viene pues el Día de las Madres, ya tengo muchas mujeres que quieren traer a sus mamás para tener un día especial ahorita todo el mes de mayo, que la verdad se los recomiendo. Y prácticamente ese es mi mercado. Y también te puedo decir, muchísima gente de la tercera edad. Tengo muchos grupos de jubilados que me contactan, porque precisamente como casi no tienen que caminar, el carrito es súper cómodo. Oye, pero también, pues yo creo que ahora que se acerca el Día del Niño, también hacer que las familias vengan en conjunto, ¿no? Que vengan los papás con los niños. Fíjate, muy buena idea, Jesús, yo creo que tienes razón. Es importantísimo que las familias se unan en este tipo de actividades. Sabemos que muchas veces los niños están más metidos en la tecnología, y creo que estas experiencias pueden ayudar mucho a que todos los miembros de la familia, hasta el abuelito con el niño, el nieto, puedan unirse más. Por favor, cuando vengan acá, procuren, sí, tomarse alguna foto. Xochitl les ayuda a tomarse ahí algunas fotos, pero dejen el celular de estarse chateando y eso. De verdad, vale la pena que estén enterados de lo que Xochitl nos muestra. Pues ya tiene usted una alternativa para este próximo 10 de mayo, pero ¿qué más le vas a dar a la gente que venga? Ah, pues fíjate que la verdad, como nos entusiasma mucho que vengan a visitarnos todo el mes de mayo, para todas las personas que nos vean en perspectiva empresarial, aparte de todo este tour que incluye la degustación de café, las tres bajadas, el cóctel gratis y las flores, al final de este tour les vamos a mandar un video pequeño de su experiencia de la mamá que venga, con todas las personas que vinieron con ellos, para que disfruten este momento inolvidable.
¿Qué días pueden venir? Claro que sí, mira, son los sábados y domingos a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde, es con previa reservación, y vamos a también abrir la fecha del 10 de mayo, por si alguien está interesado, y tenemos pues 2 unidades de 12 pasajeros cada unidad. Si alguien quisiera algún recorrido en alguna fecha especial, te pueden buscar. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que si es entre semanas, sí tiene que ser a partir de, no sé, de 10 personas en adelante, para que podamos sacar las unidades, ¿no? Y no sé si pueda dejar mis datos. Por supuesto. Para que si alguien esté interesado, miren, bueno, yo les dejo mi celular directamente conmigo. Yo soy la maestra Xochitl Garibay. Mi celular es 55 42 49 81 23, y nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok @ecotourmexico, y pueden entrar a la página web, que es ecotourmex, como en inglés, ecotourmex.com, ¿no? Y con mucho gusto los vamos a atender y van a ver que lo van a disfrutar muchísimo. Pues ahí están apareciendo las redes sociales, las formas de contacto, y si no, aquí en Perspectiva Empresarial, pues por supuesto que hacemos esa labor de llevarles, de darles la información, pues para que vengan y realicen este tour. Pero les vamos a dejar con unas pinceladas de cómo nos fue, pues en este día, en este recorrido. Adelante. Plantas de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, estos que ven ahí son espárrago japonés. Ya los vieron como pinitos. Okay, esta de acá, obsérvenla, esta se le llama la rosa negra, es una suculenta negra. Cuenta la leyenda que si tú le regalas una rosa negra a una amiga, es para que sea una viuda negra, así para que se muera el marido, en pocas palabras, ¿eh? Así que hombres, jamás acepten en su casa una suculenta negra, ¿eh? ¿Esta casa de quién fue? ¿Eh? De Ernesto Elorduy, ¿sí? Entonces, estas esculturas son de una escultora mexicana que se llama Olivia Guzmán. ¿Sí? Ella ha expuesto en Singapur, Israel, Corea, Chile, Nueva York. Quiero que vean que son puros cuerpos humanos, que todos tienen agujeros. A ver, ¿qué creen que signifiquen los agujeros de las esculturas? ¿Qué creen que sean? ¿Eh? ¿El final? ¿De todo? Dice el final de todo. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Qué crees que sea, Nayelilas? ¿Eh? Que no es perfección. ¿En dónde estamos? Estamos aquí en la iglesia San Jacinto. Ajá. Quiero que vean, aquí los dominicos llegaron a construir esta iglesia. El patrón es San Jacinto, es un santo de Cracovia, de Polonia. Y tenían esta cruz atrial, quiero que la vean. Es de las cruces más antiguas de todo México, porque tiene elementos paganos y religiosos. Por ejemplo, pueden ver aquí que tiene la escalera que te lleva al cielo, el gallo de San Pedro, que cantó cuando San Pedro mentía, el cáliz, ¿no? Los dados con los cuales se jugaron las prendas de Jesucristo, los 3 clavos de Jesús. Y en este, aquí están alrededor puras flores, esas se representan las nochebuenas. Si nos damos vuelta a este lado de la cruz, les voy a enseñar. Aquí está una bolsa de 30 monedas de oro. Porque estas bolsas de 30 monedas de oro, ¿no?, es lo que le dieron a San Judas, ¿no?, por haber entregado a Jesús. Y estos 4 elementos que están aquí abajo representan a los 4 evangelistas. ¿Sí? Aquí están aquí. Entonces, ¿qué pasa? Los indígenas, aquí vivían el pueblo de Tenanitla, ¿sí? Ellos tuvieron que construir esta iglesia con su mano de obra, pero se dice que abajo de estas cruces atriales hay ídolos prehispánicos, ¿sí? Porque ellos no podían enfrentarse directamente a los españoles, y la única forma que podían poder seguir con sus creencias es abajo de estos lugares donde ellos venían a venerar a Jesucristo, poner sus dioses. Véanla muy bien, ¿eh? Está a punto de caerse por el temblor del 2017. Está prohibida totalmente la entrada, está totalmente chueca, los pilares, la parte de arriba, ¿ya vieron? Sí. El dueño de esta casa murió intestado, y los hijos no han querido meterle dinero. Pero yo les pregunto, a ver, si estuviera bonita, bien restaurada, ¿qué pondrían ustedes aquí? Una
así el triangulito, donde se forma la, el tri, la puntita de nuestro triángulo, por donde se juntaron las dos puntitas, que es la que vamos, con la que vamos a trabajar. La vamos a llevar a nuestro hombro y la vamos a levantar de esta forma. Tratemos que la base nos quede pues, lo más exacto posible. ¿Listas? Las puntas las vamos a llevar aquí a donde comienza nuestro máscara, la punta de arriba. Esta. En 37 llegó el ejército americano a invadir México con todos estos, soldados irlandeses. Sí, cuando llegaron se dieron cuenta que era injusta la invasión norteamericana por dos razones. Uno, porque eran católicos igual que los mexicanos. Y dos, porque acuérdense que Irlanda siempre ha sufrido la invasión de Inglaterra. Entonces se dieron cuenta que era injusta la invasión norteamericana y se cambian al bando de los mexicanos. Entonces ya se cambian, pero no tenían idea del presidente que teníamos, el general Antonio López de Santa Anna, Su Alteza Serenísima. Entonces díganme, Santa Anna, ¿qué estados vendió? Texas, ¿qué más? Ajá, muy bien. ¿Eh? Nuevo México, California, Arizona, ¿sí? Todo eso estaba lleno de oro y petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una batalla muy importante en Río Churubusco con el general Anaya, donde ya tiene a los irlandeses de su bando. Y está peleando contra los americanos, contra el general Scott. Y Santa Anna es la casa de Faguaga. Miren qué hermosura, está llena de bugambilias. Ajá. El mayorazgo de Faguaga era el apartador de oro de la Casa de Boneda, el que recolectaba todo el oro y la plata y lo mandaba de la Nueva España a España. A ver, ¿qué querían los españoles de nosotros? El oro, exactamente. No sé si sepan, pero para los mexicas el oro no era importante. Ellos comerciaban con el cacao. Entonces, San Ángel siempre fue un lugar de mucha prosperidad, no solamente económica, sino que también intelectual y artística. Y por superstición, esta casa la adquiere la familia del que fue secretario de Hacienda en la época de Salinas de Gortari. ¿Alguien se acuerda del señor Pedro? Aspe, exactamente, muy bien. El señor Pedro Aspe Armella dijo, si yo compro esta casa, me voy a ir para arriba. ¿Cómo creen que le fue económicamente al señor? Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx. Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento continuamos. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. Amigas y amigos de Perspectiva Empresarial, pues estamos aquí en el Monasterio de la Cerveza en Tecnoparque en Azcapotzalco. Y estamos con la gerente de este lugar, Sara. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Oye, aquí en Perspectiva Empresarial siempre nos da curiosidad por saber cómo inicia un negocio, cómo inicia una empresa, en este caso el Monasterio de las Cervezas. ¿Cuándo inicia el Monasterio de las Cervezas y cuál es el porqué del concepto del nombre? Ok, inició en el año 2014, en agosto, y el concepto del nombre salió porque pues tiene mucha historia la cerveza, ¿no? A través de los monjes que también preparaban cerveza y bueno, fue una fusión.
por eso es el monasterio de las cervezas. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en el monasterio de las cervezas? Bueno, una variedad de cervezas impresionantes. Manejamos cervezas de bastantes países, de europeos, asiáticos, también de Sudamérica, algunos. Entonces sí tenemos variedad de cervezas muy reconocidas en algunos países y pues que en México apenas están dando a conocer muchas de ellas. Son cervezas muy, muy ricas, ¿no? ¿Todas son artesanales o hay artesanales? Hay de las dos, tanto artesanales mexicanas como industriales. ¿Cuántas marcas aproximadamente manejan? Estamos alrededor de 400 marcas. Hay veces que manejamos más, dependiendo de la producción que tengamos. ¿Y la gente que viene aquí, el cliente, qué es lo que más le pide? Híjole, pues ya los clientes que vienen más frecuentemente piden cervezas tipo stout, porter, frutal, que son las que más se mueven, ¿no? Tienen estilos bastante ricos. Sí, ¿bastante qué? Ricos, o sea, son estilos diferentes. Ah, ya. En cuestión de que tienen notas achocolatadas, notas a café, frutales, estilos lager. Entonces son muy recomendables para los diferentes comensales que vienen aquí. ¿Cuál es el target que tienen en clientes? ¿Son más jóvenes, gente más adulta? ¿Quiénes vienen más aquí al Monasterio de la Cerveza? Pues entre 30 y 50 años son las edades que en promedio vienen a visitarnos. Entonces esa es como una referencia hacia las personas que nos hacen favor de visitarnos. Hay combinación de sabores incluso en la cerveza, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sabores manejan aquí? Bueno, en sabores manejamos los frutales, como lo que es de frambuesa, de fresa, manzana verde, mango, maracuyá. Son cervezas deliciosas, que realmente hay unas que están elaboradas con la fruta real, que se diferencian mucho con las otras que son elaboradas con jarabe. Realmente hay una diferencia bastante que se siente, ¿no? el sabor, claro, diferente. Y la, por ejemplo, la capacitación que reciben el personal que trabaja aquí para, digamos, aconsejar a quien viene por primera vez a probar una cerveza natural o una cerveza de sabor, ¿cómo los capacitan y qué es lo que ellos saben para introducir al comensal? Claro, nuestro personal está capacitado, se hace una capacitación muy frecuente y se hace para saberle recomendar al cliente qué cerveza poder tomar, porque luego hay gente que nos visita por primera vez y no sabe qué elegir. Por eso es importante que nosotros estemos bien preparados en cuestión de saber recomendar las cervezas, qué es lo que estamos vendiendo, para que el cliente se vaya con una buena satisfacción en su visita. Si viene alguien por primera vez, ¿tú qué le sugieres? Dependiendo de qué es lo que viene, qué es lo que buscando, le gusta, ¿no? En eso me baso para poder recomendarle una cerveza y él pueda decidir en base a mi recomendación. Cuando tengo la oportunidad de poder recomendar y que se convencen de tomar esa cerveza, pues vuelven a regresar y piden la misma cerveza. Yo los invito siempre a querer que vuelvan a tomar otros estilos y pues sí, me han dado muy buen resultado porque tengo clientes frecuentemente. Coméntanos sobre el Monasterio de la Cerveza, ¿qué más pueden encontrar aquí? Pues mira, tenemos karaoke los días jueves y viernes de 7 a 10 de la noche. Están invitados para que nos visiten. Es un nuevo concepto que acabamos de meter y nos ha funcionado muy bien porque aquí viene la gente y se desahoga cantando, ahora sí que conviviendo con sus compañeros de trabajo. Y se pone el ambiente muy bien. Ahora tengo coctelería 2x1, tanto de mojitos, que son muy ricos, los elaboramos muy muy bien. Entonces yo los invito a que vengan y nos visiten a la sucursal de Tecnoparque y puedan disfrutar de este concepto. Alguien que viene con una dama, ¿qué le aconsejas en coctelería a la dama?
En coctelería, pues les recomiendo siempre el mojito o algún... Tengo alguna combinación de cerveza frutal con... Le pongo con amaretto y un poquito de naranja. Entonces es una coctelería muy buena para que se puedan disfrutar. Hago una mezcla de cerveza con licor. Para acompañar las bebidas, ¿qué ofrecen de comer? Pues dependiendo de la cerveza podemos hacer un buen maridaje, pero en mi carta se compone más de hamburguesas, pizzas, burritos, tacos de arrachera, tacos de pollo, de res, pechugas empanizadas. Tengo una variedad amplia. También tengo caldos, el caldo monje, que es elaborado con frijoles, trozos de carne, una salsa verde. ¿Carne de puerco o carne de res? Carne de res. Entonces es interesante ahí la mezcla y pues con una buena cervecita sale muy bien. Pues Sara, invita a la gente que venga acá al Monasterio de la Cerveza, hay días y días y horarios. Claro, con mucho gusto. Estamos abiertos del lunes a sábado de 9 a 10 de la noche, los de lunes a sábado. Jueves y viernes es de 9 de la mañana a 11 de la noche, bueno, exceptuando esos dos días. Y tenemos la sucursal de Mariano Escobedo y también tenemos nuestra bodega en Avenida de las Granjas. Esta sucursal es Tecnoparque y se encuentra enfrente del metro Tecnoparque en la colonia, en Azcapotzalco, en la delegación Azcapotzalco. Pues amigos, ahí van a ver o ya vieron en las redes sociales del Monasterio de la Cerveza. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir y pues vengan acá a disfrutar. Ya contamos con página de internet. Visítanos en www.perspectivaempresarial.com.mx. Toda la información sobre empresas, turismo, gastronomía y más, encuéntrala en Perspectiva Empresarial. Estás escuchando Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. En un momento continuamos. En LIEC trabajamos por la seguridad de tu casa o cualquier inmueble. En LIEC Estructuras recomendamos después de un sismo de intensidad leve a moderada hacer una inspección estructural para detectar posibles daños al inmueble o sus acabados. Con esto, evitamos poner en riesgo la integridad de tu patrimonio. En LIEC Estructuras contamos con profesionales capacitados para realizar inspección y determinar si existe un posible riesgo estructural que ponga en riesgo la integridad del inmueble y sus ocupantes. Si deseas que realicemos una inspección en algún inmueble, puedes comunicarte con nosotros al 55 25 94 28 15. También visita nuestra página www.lieg.com.mx o nuestras redes sociales @liegoficial. LIEG supervisa tu seguridad y tu patrimonio. Gracias por la espera. Continuamos en Perspectivas MX, un espacio con visión empresarial. Estamos de regreso para nuestro último bloque de información y ahora vamos con lo que tiene que ver con el turismo y María Escalante nos presenta esto sobre Tecate allá en Baja California. Vamos a ver y escuchar. Tecate está situada en el estado de Baja California, cabecera del municipio homónimo. En 2012 recibió la etiqueta turística Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo. Es el punto de partida de la Ruta del Vino, lugar donde se encuentran algunas de las vitivinícolas más antiguas del estado. Es el sitio donde nació la mundialmente famosa cerveza Tecate y donde se puede disfrutar una de las grandes joyas de la naturaleza baja californiana, la Rumorosa. Rodeado de hermosas montañas y acantilados de piedra, Tecate es un pintoresco poblado donde podrás encontrar artesanías, disfrutar de una atmósfera tranquila en el Parque Miguel Hidalgo y degustar exquisita panadería. Entre los atractivos destacan la cervecería Tecate, el lugar para conocer cómo se elabora esta reconocida bebida mexicana. Ruta Puerto Norte del Vino, la Cava de Don Juan, que es un excelente punto de partida para explorar esta otra ruta del vino. La Rumorosa y el Vallecito, para practicar trekking. La Cumacha, la montaña sagrada de los Cumiá. Y la zona arqueológica Vallecitos. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.
Y en la parte cultural, María Escalante nos presenta esto que es Visiones del Sagrado Femenino de Glenn Rogers en el Museo de la Mujer a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miren. Durante más de 40 años, el arte de Glenn Rogers se ha centrado en las mujeres e inspirado en lo sagrado de la feminidad. Su trabajo las representa tanto en su fuerza como en su sensualidad, dadoras de vida que están arraigadas pero conectadas con el reino espiritual, señaló Marta Ortiz Sotres, integrante de la Federación Mexicana de Universitarias. Su obra, presentada en la exposición temporal Visiones del Sagrado Femenino en el Museo de la Mujer a cargo de la UNAM, celebra un simbolismo basado en la naturaleza que honra a la Madre Tierra, añadóla también artista virtual. Cuenta con diferentes muestras individuales y colectivas en México, Bélgica, Perú, Argentina y Austria. Tuvo uno de sus monotipos a gran escala en la Bienal Internacional de Lima, Perú, por ejemplo, o en el Salón de Plástica Mexicana en la Ciudad de México. También ha publicado varios libros relacionados con la temática de las mujeres. La exposición se puede visitar en el Museo de la Mujer, sitio en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, de martes a domingo, de 10 a 18 horas. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. Pues terminamos este episodio de Perspectiva Empresarial. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este espacio, a Sergio Ramos en la cámara, María Escalante en la producción y en la información, Carlos Rivera también, que por ahí anda. Nos vamos. Pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión, y gracias al equipo de Ecotour por permitirnos recorrer San Ángel junto con ellos. Hasta pronto. Así llegamos al final de este programa, un espacio con visión empresarial. Te esperamos en la próxima emisión de Perspectivas MX. Recuerda que tenemos una cita por esta plataforma.